uno de los imputados, se le imputaron, valga la redundancia, 5 delitos: un delito continuado de faena clandestina, reiterados delitos de abuso de funciones, un delito de omisión contumacial de los deberes del cargo, un delito continuado de faena clandestina y un delito de omisión de funcionario público en denunciar delitos. En ese caso es el comisario mayor. Exactamente, es el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado. Nosotros, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, el juez entendió que no se configuraban los elementos que requiere la ley, y nosotros apelamos esa decisión porque no, si bien el juez dictó una resolución muy fundada, no estamos de acuerdo con esos argumentos. Doctor, dentro de los delitos de abuso de funciones que presuntamente cometió Pereira, usted mencionó varias veces en el relato al ministro de Turismo, Germán Cardoso. Bueno, entre tantos hechos, que muchos de ustedes que estaban presentes los escucharon, de que se le imputan al coordinador, hay varios hechos en los cuales... el actual ministro de Turismo le solicita determinadas actuaciones que realice a nivel policial, solicitudes así particulares, y el coordinador las realiza disponiendo móviles, etcétera. ¿Le podría competir al ministro alguna responsabilidad por las cosas que le pedía a este funcionario público? No, en lo que a nosotros respecta, no lo estamos investigando ni nos surge que él haya cometido delito alguno. Simplemente sí se denota que tenían una relación de amistad. Cardoso le pedía que realizara determinadas diligencias, nada ilegal tampoco, todos temas particulares. Y nosotros lo que entendemos es que el coordinador se salteaba, digamos, en definitiva se salteaba todos los procedimientos que tiene que cualquier ciudadano realizar si tiene ese tipo de inconvenientes, y utilizaba la maquinaria policial, digamos, o la maquinaria del Estado, requerimiento de esas solicitudes, que reitero, ¿no? En sí las solicitudes no son de nada ilícito.